son 26 las denuncias que se presentaron en materia ICES, en, en temas relacionados con Icesalud salud de las cuales 20 tienen que ver con adjudicaciones directas específicamente por sobreprecios tres tienen que ver con temas relacionados por la contratación irregular de mantenimiento dos tienen que ver con el tema relacionado con medicamentos caducos y uno con la contratación de servicio irregular de publicidad. De esas 26, quiero adelantarles que están siendo analizadas por la Fiscalía Anticorrupción, y de esas 26, 15 se van a remitir a la Fiscalía General de la República, si no es que ya se remitieron a la fecha. Esto porque los recursos que se utilizaron para llevar a cabo este tipo de conductas son de carácter federal. El resto de las denuncias siguen siendo investigadas, siguen siendo tramitadas por la Fiscalía Anticorrupción.